trabajamos precisamente con el papel reciclado, reciclando papel muy básico de periódico. Pero es algo que siempre, para mí por ejemplo, ha sido siempre muy importante trabajar desde el papel usado. Para mí es un poco como el que se lo debo a los árboles, ¿no? Como un poco de agradecimiento, como pedirles perdón de alguna manera y agradecerles lo que nos dan, ¿no? Normalmente empezamos haciendo papel reciclado, hecho a mano. Bueno, tenemos como varias líneas, ¿no? Tenemos una línea en la cual dentro del papel pues insertamos lo que es fibras de distintas plantas y entonces vamos haciendo composiciones para láminas, para pantallas de lámparas. A mí me gusta mucho jugar un poco con la transparencia, también creando transparencias en el papel, con chorros de agua y demás. No sé, es que es muy diverso todo lo que hacemos. La colección de árboles es una lámina de papel reciclado con un árbol integrado, un árbol de papel reutilizado de una revista, de un periódico, y va integrado dentro de la hoja de papel. Con todo ese trabajo, esa colección de árboles, a la persona que las quiere se le regalan unas semillas de algarroba, del algarrobo que tenemos aquí fuera, para que ella las siembre y cuando crezca, replantarlo en el campo, si ella puede que lo replante donde sea, y si no, me va a hacer llegar y nosotros buscamos sitio para plantarlo. Por esa colección lo que queremos es lo que te dijo Pili desde el principio, pero ya mucho más explícito, es devolverle al árbol lo que nos ha dado. Es nuestra forma de vivir lo que estamos haciendo. Nuestra obra, nuestro taller, es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Es una forma de luchar contra lo que hay, pero es muy difícil. Si mucha gente hiciera esto, pues entonces habría un cambio. Y conociendo, y tejiendo, y haciéndolo fuerte, porque si no, es difícil.